aquí en Jalisco existe la opción de UDG o incluso opciones privadas del sector privado. La de las mejores posibilidades que tendría para estudiar algo relacionado a la ciencia sería la UDG. O en, también en otro caso, en el Centro de Enseñanza Técnico Industrial del lado de la tecnología hay una carrera de desarrollo de software. Otro del sector privado, probablemente el TEC de Monterrey. Y si no fuera aquí en Jalisco, considero que una de las principales opciones a nivel nacional sería la UNAM. Si pudiera abarcar a nivel nacional sería el Politécnico Nacional. Actualmente pues estudio construcción, pero sí me llegó a pasar por la mente en alguna ocasión. A mí también me interesó más bien la tecnología. El campo que me llamó la atención es la física. Más en el ámbito específico de la programación. Ya que nos permite apreciar de una forma empírica los fenómenos físicos. E incluso lo de la inteligencia artificial también se me hace algo bastante interesante. Para nuestra generación es normal ver la televisión a color, pero sin duda que ha sido el resultado de una gran investigación científico-tecnológica. Guillermo González Camarena inventó uno de los primeros sistemas de televisión a color y recibió la patente el 15 de septiembre de 1942 por su adaptador cromoscópico para equipos de televisión. Ahora sí, a todo color. González Camarena mostró su televisión a color el 31 de agosto de 1946, transmitiendo directamente desde su laboratorio en la Ciudad de México. La investigación en la ciencia, la tecnología e innovación es la forma más eficiente para que una nación se distinga y construya ventajas competitivas reales. Así que uno de los grandes desafíos para la juventud mexicana es superar los retos que enfrenta nuestro país en estas materias. Ahora el reto está en nuestras manos. Jóvenes en TV, estamos en vida productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Platicaremos con el doctor José Luis Fernández Ayas, exdirector del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, doctor en Ingeniería Mecánica. Yo creo que la investigación científica es la que se hace de manera deliberada, de manera orientada a buscar una verdad, de la cual yo personalmente, que hago la investigación, me voy a sentir satisfecho. La importancia de saber hacer investigación, de querer hacer investigación, es que nos hacemos ciudadanos más conscientes, somos más críticos en el buen sentido, buscamos más frecuentemente la verdad, no nos dejamos llevar tan fácilmente por la mercadotecnia, por los gritos, por la publicidad, somos más conscientes de nuestras decisiones. Una sociedad es más segura, es más eficiente, es más amable con los demás, con el medio ambiente, cuando tiene un alto grado de educación y cuando protege la actividad de la investigación científica y tecnológica. En el caso de México tenemos una larga tradición desde tiempos prehispánicos en el área de servicios, entonces somos especialmente buenos en esas áreas. Yo creo que eso va desde la salud, que ahora está creciendo mucho, eso es muy, muy afortunado para los mexicanos, las investigaciones en sanidad, en medicina en general, pero también en otras áreas, pero también en otras actividades sociales como, por ejemplo, el turismo, el gobierno, la atención a los demás. Yo creo que son las áreas en las que debemos hacer investigación propia. Una patente es un instrumento legal, es un registro o un certificado legal que se aplica en todo el mundo desde hace 200 años, que le da al autor, al propietario de la patente, un monopolio legal sobre el uso de esa información durante un cierto tiempo que está escrito, que está acotado. Depende del país y depende del área. Y las patentes son, en cierta medida, una evidencia de que se están haciendo contribuciones al conocimiento original de la humanidad. ¡Qué interesante! Yo no lo sabía, pero evidentemente en México quedan muchas áreas de oportunidad para que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan a nuestro desarrollo económico. Platicaremos con el médico Armando Pérez Ordinola y con Adolfo Pérez Ordinola, estudiante de ingeniería,
ambos creadores de un software dirigido a personal de salud. Hola a todos, mi nombre es Armando Pérez Urrenola, soy estudiante de la Facultad de Medicina de UNAM, actualmente médico pasante del Servicio Social, y yo soy Adolfo Pérez Urrenola, somos hermanos. Igual soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en la UNAM, entonces somos como que vecinos de facultades. Esta aplicación lo que pretende es ayudar a todo el personal médico, toda la República, y lo ayuda principalmente en toda el área que se dedica a la consulta médica, ¿vale? Cuando uno estudia medicina tenemos que aprender ciertos datos, ciertas cosas para poder atender a un paciente con calidad. Y a veces esa manera organizada de atender al paciente se nos puede pasar por alto muchos puntos claves. Entonces, lo que hace esta aplicación es organizar de manera sistemática todo aquello que se tiene que hacer en un paciente para darle una atención importante. La idea de este proyecto surgió hace aproximadamente 3 años. Yo cursaba el tercer año de la Facultad de Ingeniería, que sería el quinto semestre. El tercer año de la Facultad de Medicina, que sería el quinto semestre. Generalmente todas las escuelas van por semestre, en el caso de UNAM vamos por año. El proyecto surgió con la necesidad de tener un acordeón digital, ¿vale? Algo que pudiéramos tener a la mano y con cual recurrir, incluso sin tener señal de internet. Aparte de ir enfocado a médicos, lo que queremos es acercar a la población en general para que conozcan un poco más de los efectos adversos que conlleva cada medicamento. Porque es bien sabido que aquí en México está mucho la cultura de la automedicación. Y lo que queremos es como que evitar que se sigan automedicando, o si no tenemos eso, al menos informar de qué es lo que puede pasar si siguen tomando mucho o muy frecuentemente un medicamento. Algo que no me enteré hasta que me metí muy de lleno a esto, es de que nunca va a hacer falta empleo en esto, de la tecnología, la innovación. Siempre vas a poder optar por puestos muy bien pagados porque se necesita mucho personal para esto, ya sea para lanzar aplicaciones, para rellenar con información. Por ejemplo, mi hermano él fue el que me dio toda la información. En investigación igual, con personas que se dedican a cosas en específico, sobre temas ya más tratados, pues les va bien, porque siempre hay gente necesitando consumir este contenido. Y ahorita más que se está uniendo con la tecnología. Entonces, mi consejo es eso. ¿Se imaginan qué orgullo poder aplicar la ciencia y la tecnología para un bien común? La innovación es un proceso de generación de conocimiento y desarrollo de tecnología a través de mejoras en la forma de producir bienes y servicios, por lo que la innovación involucra acciones científicas, tecnológicas, financieras y comerciales que marcan la diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Regresemos con nuestro especialista invitado que aún tiene mucho por platicarnos. Bueno, el CONACYT es la institución del gobierno federal, es el brazo del gobierno federal que impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico en áreas de la ciencia, tanto de las ciencias que le llaman duras, como la biología, o la química, o la física, y su lenguaje, que son las matemáticas, como las ciencias sociales y las humanidades. Ahora hay mucho más énfasis en las humanidades, y eso es muy afortunado, porque realmente los mexicanos tenemos una gran riqueza en nuestra nación, en nuestra diversidad social, en nuestra diversidad antropológica, y el CONACYT es la institución del gobierno federal que canaliza los recursos y las políticas federales para impulsar la investigación científica y tecnológica. Bueno, una de las estrategias que el CONACYT tiene desde su creación, por ahí de los años 1973 o así, es la de dar becas. Que desde el punto de vista económico significa dar estímulos. Cuando un gobierno federal o estatal o municipal quiere que algo se favorezca, tiene el recurso de dar un estímulo para fomentar esa actividad. Y en realidad eso funciona en todo el mundo. Las becas son el principal instrumento de fomento a la investigación científica que tiene el CONACYT. CONACYT tiene programas de apoyo a la investigación en campos como energía, electrónica, metalmecánica y agronomía. Un programa de riesgo compartido entre el gobierno y la industria. Centros de investigación, acuerdos científicos internacionales,
así como la difusión de la investigación mexicana en el mundo. México ha elevado sus tasas de inscripción para primaria y secundaria, aumentando su matrícula total de menos de 1 millón a más de 30 millones, lo que en algún momento se podrá cosechar. Sin embargo, aún el nivel educativo de la población en edad laboral sigue siendo muy bajo. Así que amigos, está en la gente joven el comprometernos para modificar cifras y lograr ser la base de un México vanguardista. Platicaremos ahora con Itel Garcilaso Reyes. Ella es una científica joven especialista en cáncer neurológico. Bueno, pues yo soy la doctora Itel Garcilaso Reyes. Mucho gusto por la invitación. Yo soy médico internista, soy neuróloga y soy neurooncóloga. Y yo descubrí mi profesión pues desde muy chiquita. Entonces la descubrí porque obviamente que en una familia donde hay influencia de médicos se pega un poco. Y es cierto que como neurólogos hay muy pocos neurooncólogos en realidad en México, o sea, somos escasísimos y realmente la formación como tal no existe en nuestro país. Entonces tuve que buscar esa oportunidad y ponerme a averiguar en qué partes del mundo era donde se ofrecía esta subespecialidad. Uno de los lugares en donde es la de las mejores escuelas para neurooncología, pues es Francia. La intención era decidir traer y aportar lo que tenía yo de aquí para allá y de allá para acá. Aportar los nuevos conocimientos, todo lo que podía hacer el neurooncólogo y aprender cómo trabajaban ellos en equipo. La intención era regresar y formar o intentar formar esta nueva línea de trabajo en equipo, dar a conocer qué es un neurooncólogo, dar a reconocer qué es la utilidad de nosotros e intentar hacer crecer a mi país, ¿no? Si empieza a surgir la duda de qué es lo que te puede llamar la atención, es acercarte a una persona, acercarte a otra para no perder tanto tiempo. Si la duda existe entre si te quieres orientar a la ciencia y la tecnología en la rama de las ciencias de la salud, pues ahí te tienes que ir acercando a quién te gusta más, si la parte clínica, operativa, la parte de investigación en ciencias básicas, y entonces ir buscando a las personas correctas para definir más prontamente qué es lo que quieres, ¿no? Ser curioso, diría yo. Investigación en México. México cuenta con 1,000 investigadores en química repartidos en 72 instituciones, de las cuales la UNAM tiene la mayor participación, seguida por la UAM. En astronomía, por ejemplo, existe una activa comunidad de 200 investigadores. El proyecto astronómico más ambicioso en México es el telescopio milimétrico, instalado a 4,600 metros en la cima del volcán Sierra Negra. En matemáticas, hay 700 investigadores con doctorado en 27 instituciones repartidas por todo México. La comunidad de físicos tiene 1,300 investigadores trabajando en 70 instituciones. Y la mayoría de las ramas de la física están cubiertas con un enfoque en materia condensada, física de materiales y óptica. México posee una riqueza natural considerable y es un laboratorio para la investigación en ciencias de la Tierra, principalmente geología, oceanografía y ciencias atmosféricas. Hay 27 centros de investigación en este campo y 650 doctores. La sismología y la vulcanología son campos importantes de investigación, igual que la exploración y mapeo relacionados con las técnicas de prospección petrolera. La extensión territorial y el relieve de México es el laboratorio de unos 3,500 investigadores en activo que trabajan en áreas relacionadas con la biología y la biomedicina. En las ciencias agronómicas, un campo en el que 1,600 científicos están investigando, se estableció una base sólida en la década de 1960, cuando México vio el nacimiento de lo que más tarde se conoció como la Revolución Verde. Los destacados. En 1974, el científico mexicano Mario Molina
publicó un artículo en el que explicaba la amenaza de los gases clorofluorocarbonados para la capa protectora de ozono de la Tierra. En 1995, Mario Molina fue el primer científico mexicano en recibir el Premio Nobel. El ecólogo José Zarucán es responsable del establecimiento de un departamento dentro del gobierno del país dedicado a la conservación de la selva tropical y la investigación de la biodiversidad. Rodolfo Neri Vela, doctor en ingeniería de telecomunicaciones y primer astronauta mexicano, fue el primer representante de un país latinoamericano que participó en una misión tripulada de la NASA. La doctora María del Socorro Flores González ganó el premio MEXWI 2006 por su trabajo en métodos de diagnóstico para la amebiasis invasiva, enfermedad parasitaria que mata a más de 100.000 personas cada año, de la que patentó procesos para diagnosticarla. ¿Sabías que la civilización olmeca inventó el número cero y los matemáticos y astrónomos mayas perfeccionaron su uso en el calendario maya? Crucial para determinar la hora de la siembra y las estaciones de lluvias. La exploración científica del cráter Chicxulub evidencia que el impacto de un asteroide fue una de las principales causas de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Los científicos mexicanos han realizado varias contribuciones importantes a la investigación internacional. Por ejemplo, el descubrimiento del elemento vanadio en 1801 por Andrés Manuel del Río, catedrático de química y mineralogía. 100 años después, Henry Ford aplicó aleaciones con vanadio para construir el chasis de su famoso modelo T. El fundador del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, Modesto Seara Vázquez, encontró que las lenguas indígenas locales, que son tonales como el mandarín, dan a los estudiantes una aptitud especial para aprender matemáticas y codificación. Hay muchas formas de hacerlo. Lo que estamos haciendo ahorita es una de ellas. El día de hoy los jóvenes tienen acceso a buscadores como Google, que son extraordinariamente potentes. Yo puse esa pregunta en mi ventana de Google para ver qué me decía y me sorprendió la calidad de las respuestas. Obviamente son muchísimas las respuestas que uno puede darle una pregunta así, cómo orientar mi carrera, mis estudios, mis esfuerzos para convertirme en alguien relacionado con la ciencia y la tecnología, qué será de los alimentos, de la salud, de la antropología, del arte. México es un país con un entramado social muy, muy robusto, y entonces a los que nos toca temprano traer recursos nos va mejor, ¿no? Nos sentimos mejor con nosotros mismos y nos aprecian más. Yo creo que sí hay una correlación con la oportunidad de tener un buen empleo una buena ocupación remunerada del tipo que sea. Yo digo, si mi futuro está en hacer tortas ahogadas y venderlas en la calle, lo voy a hacer mejor si tengo buena formación que me permite hacerme las preguntas apropiadas para ver cómo hago las mejores tortas, cómo las hago con el menor desperdicio, cómo las hago con el menor impacto ambiental. En fin, por la formación científica y tecnológica siempre ayuda, nunca estorba, y los que hemos tenido la fortuna de tener una buena formación hemos tenido también la fortuna de tener buenas ocupaciones y buenos ingresos toda la vida. Pues ya me emocioné. ¿Hacemos una investigación juntos? Aquí ya tengo lo necesario, pero tú bien podrías organizarte con algunos amigos para hacer la investigación con otras opciones que tengas en casa, y luego podrías compartir tus resultados con nosotros o sugerirnos una investigación científica que llame tu atención. Nuestro objetivo es responder si la densidad de la fruta o verdura indica su valor nutricional. Necesitamos varias frutas y verduras, una balanza de cocina o báscula graduada en gramos, una taza medidora de 500 o 1000 mililitros de boca ancha y agua. Procedimiento 1. Elige al menos 5 frutas y verduras. Yo aquí solo lo haré con la manzana. 2. Utilizando tus habilidades de investigador en internet, crea un cuadro de valor nutricional de cada fruta o verdura que consigas. 3. Pesa cada uno en gramos y anota.
4. Agrega agua a la taza medidora hasta la mitad y anota el volumen. 5. Coloca la muestra en la taza graduada para que quede sumergida en el agua. En este caso, mi manzana. 6. Mide el volumen del agua con el objeto sumergido y anota. 7. Repite para cada objeto. 8. Ahora, a partir de las medidas de peso, es decir, la masa y el desplazamiento, o sea, el volumen, debemos calcular la densidad con esta fórmula que sabemos desde la secundaria. Densidad es igual a masa sobre volumen. Compara las densidades con el contenido nutricional de su masa. Elige al menos 5 nutrientes para comparar. Cada nutriente puede ser comparado individualmente, ya que algunas frutas contienen nutrientes que no se encuentran en otros alimentos. Crea una gráfica que compare la densidad de los alimentos y contenido de nutrientes usando un diagrama de dispersión. X y Y, por ejemplo, así. Pero deja volar tu imaginación y capacidad científica para registrar tus resultados. Ahora sí, ya podremos responder si la densidad de una fruta o verdura indica su valor nutricional. Y no olvides compartir tus conclusiones con nosotros. Sigamos haciendo este programa juntos. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. En esta sección seguiré presentando información útil para que cada uno encuentre su llamado y para que pensemos cómo vamos a revolucionar este momento que vivimos. Si estás viendo este episodio por internet, puedes compartirnos tus inquietudes y sugerencias en los comentarios. La vida productiva, si no la hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Hasta la próxima.